¿Estamos listos, don Fernando? Bienvenido. Muchísimas gracias. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. No sé si tenemos el audio. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, don Fernando. Adelante. Perfecto. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. De parte de LEC Computación, es para mí un orgullo darles la bienvenida a este primer encuentro de educación híbrida. Espero que sean momentos gratos a compartir en la mañana de este día sábado. Les deseo lo mejor a todos y cada uno de ustedes y agradezco mucho a todas las personas que están haciendo posible este evento. Muy feliz día, amigos. Gracias por participar. Muchas gracias, don Fernando Licona, CEO de LEC Computación. A continuación, es un honor para mí presentar al maestro Manuel Morales. Él les dará la introducción a este tan magno evento del tema del encuentro de educación híbrida. Adelante, Manuel. Muchas gracias, profesor Marco, por pues, estar acá al tanto de nosotros en esta actividad. Es para mí un gusto el poder estar compartiendo con ustedes este muy, muy interesante tema, ¿verdad? Que hoy pues, nos tiene acá en este primer encuentro educativo desde Guatemala para el mundo de habla hispana y para todos aquellos colegas que pues, constantemente se están formando como parte de ese proceso de transformación digital en el cual pues, se requiere justamente lo que un amigo de Perú en un momento comentó y es dar ese proceso de actualización de nuestro sistema operativo personal. Este es el primer encuentro de varios que vamos a realizar a lo largo de este año 2021. Generando mucho contenido de valor de parte de LEC Computación para toda la comunidad educativa de habla hispana y amigos de cualquier parte del mundo que también se quieran unir a estos encuentros, ¿verdad? Generados desde Guatemala. El día de hoy tendremos el gusto de tener también la participación de muy buenos amigos, excelentes profesionales, que comprometidos con la educación también comparten mucho de este conocimiento. Estamos viviendo la economía del conocimiento y esta economía del conocimiento pasa por justamente este tipo de actividades. Estos webinars, estos encuentros, los conversatorios, etcétera, en el cual principalmente nosotros que formamos parte de la academia, ¿verdad?, de todo este sector que tiene que ver con la educación, que también se está transformando. Tenemos la mayor responsabilidad, de alguna manera, de guiar y preparar a las nuevas generaciones para que estén listas para enfrentar lo que hoy ya está establecido, esa cuarta revolución industrial lanzada oficialmente por el Foro Económico Mundial, que nos presenta ya incluso en el horizonte y acercándose prontamente a una quinta revolución industrial, que ya no va a ser cuestión de pasar por la tecnología, sino que tiene que ver más por la transformación de las personas con el uso e integración de la tecnología. Y para esto tenemos que estar preparados. El tema de hoy de educación híbrida es parte de esos procesos de transformación y de, yo le llamo, reevolución que va a tener la educación y que de a poco va a ser más disruptiva. En su momento, pues, nos va a compartir uno de los conferencistas algo relacionado con esto. Así que, pues, quiero agradecer de antemano a nuestros amigos que nos acompañan en este día, en este caso María Esther Cabral de Paraguay, Juan Domingo Farnos de España, Karina Agustín, una compatriota de acá de Guatemala,
y Cecilia Frontera de Argentina, quienes serán los encargados de brindarnos en esta mañana pues ese conocimiento que ellos manejan, ese amor por la educación que permite, pues en este caso, que nosotros pues compartamos con todos nuestros amigos del extranjero, y que con especial cariño ha sido preparado este primer encuentro de educación híbrida para la comunidad educativa de Guatemala. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este primer encuentro de varios que tenemos durante el ciclo 2021, y que sea contenido de mucho valor que les permita a ustedes seguir esa ruta de crecimiento y sobre todo, ¿verdad?, de profesionalización docente. Hoy ya es importante que no solamente dominemos la tecnología, porque ya es parte de nuestro día a día, ¿verdad? Y aún regresando en un modelo más presencial, no podemos abandonarla. Si queremos realmente preparar a nuestros futuros egresados de nuestras instituciones educativas para que sean competentes en esta aldea global y sean exitosos en el siglo XXI, sobre todo en esta economía del conocimiento de la cuarta revolución industrial, no podemos dejar de desarrollar en ellos no solamente estas competencias digitales, sino también todas aquellas competencias blandas que les permitan tener justamente esa preparación adecuada para salir al mundo real. Así que sean ustedes bienvenidos. Me voy a quedar por acá acompañándoles durante la transmisión también, ¿verdad? Y compartiendo con los colegas invitados. Maco, gracias por este espacio. Devuelvo pues el control a tu persona.